En el Parque Colón de Machala se vivió una expoferia gastronómica de belleza y electrónica aplicada, dirigida a personas ecuatorianas y extranjeras que desean mejorar su condición de vida y profesionalizarse. Bueno, les cuento que estamos realizando la expoferia de los talleres de emprendimiento que se están desarrollando a lo largo de este año en nuestra parroquia. Son talleres de emprendimiento dirigido a ecuatorianos, a venezolanos. Son talleres para profesionalizarles a ellos y que puedan también ellos entrar al mundo laboral. Emprendedores mostraron todo su conocimiento obtenido durante un curso de 3 meses. Ellos han recibido estas capacitaciones para enriquecer su conocimiento y aplicarlo en su vida laboral. Tenemos el curso de belleza, tenemos el curso de gastronomía y tenemos el curso de reparación de celular. Aproximadamente unos 90 jóvenes terminan este ciclo de formación. Ellos también recibirán al final un certificado. El objetivo principal de estas capacitaciones es mejorar la condición de vida de personas que no tienen una estabilidad laboral. El objetivo de los talleres es empoderar tanto a los hombres, a las mujeres, a los chicos, a las chicas, para que ellos puedan prepararse profesionalmente y puedan tener un trabajo digno, ¿no? Un trabajo en donde ellos también puedan percibir un sueldo que les ayude también en su vida. Los emprendedores reciben conocimiento técnico y práctico para mejorar su conocimiento y desempeñarse de la mejor manera. Cabe recalcar que también reciben capacitaciones de habilidades emocionales. Aparte de lo que es, ellos reciben formación técnica, también conmigo reciben habilidades blandas, en lo cual ellos reciben lo que es su modelo de negocio, emprendimiento para que tengan éxito en sus trabajos, también derechos humanos le hemos dado, lo que es género de violencia contra la mujer, también resiliencia emocional para que ellos se fortalezcan lo que es en esas habilidades, tanto psicológicas que ellos necesitan para ser fuertes y vencer cualquier obstáculo o desafío que tengan en la vida. Si quieren ingresar y capacitarse, solo tienen que inscribirse en la parroquia salesiana en la Catedral de Machala. Y como requisito, solo deben llevar las ganas y entusiasmo para mejorar su condición de vida, informó Carolina Díaz, Fusión Informativa.